Hoy es 24 de mayo. El Evangelio del día de hoy lo tomamos de San Marcos, capítulo 10, del 1 al 12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, una vez más delante del Evangelio. ¿Qué palabras las del día de hoy? Solamente nos detenemos quizás en una frase que me llama la atención. Los dos serán una sola carne. En un contexto, en una cultura como la que vivimos hoy, esto es muy difícil vivirlo. Y quizás donde hay amor no es difícil, pero donde solamente hay interés, es difícil que sean una sola carne. El plan de Dios sobre el matrimonio está claro. El plan de Dios es que sean felices. Dios, antes de entregar a Eva por esposa, somete a Adán, hace una experiencia Adán de soledad, y en medio de un jardín maravilloso, pues él se encontraba solo. Y la belleza de la creación, con sus ríos, con sus árboles, con sus flores, con sus pájaros y una inmensa e incontable nube de estrellas, no le arrancaban de su soledad. Y esa situación le dio pena a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y después de un profundo sueño, para que jamás el hombre se creyera que la mujer era obra suya y no regalo de Dios, le entregó a Eva, salida del mismo corazón de Adán. Y al verla, vino la admiración, vino la sorpresa, vino el entusiasmo. Y entonces expresa al hombre en su momento, cuando leemos la Sagrada Escritura en el libro del Génesis: esto sí que es carne de mi carne. Y en la unión de ambos está la felicidad, y en la ruptura, la desgracia. Y este era el plan de Dios. Y cuando ese... podemos hacer una pregunta hoy, ¿no? Porque cuando ese plan no se cumple, y lo más, la respuesta es sencilla: cuando hay egoísmo. Por eso Moisés había permitido el divorcio como mal menor. Hoy estas palabras nos ayudan a captar lo importante que quiere hoy decirnos el Señor a cada uno de nosotros. Porque a pesar de todo, los corazones se endurecen a causa del egoísmo. Y cuando el egoísmo entra, mata el amor. Hoy el propósito de esta jornada, pidámosle al Señor por aquellos que han sido bendecidos en el matrimonio. Señor, dales amor. Señor, acrecienta en ellos el amor y el perdón. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día.
El matrimonio en el Señor. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1612. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza, mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. Numeral 617. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Volumen 24, junio 16, 1928. Hija mía, realmente es verdad que el Ente Supremo, en el principio de la creación, tuvo su esponsalicio con la humanidad, pero sucedió como a un esposo cuando su esposa perversa lo induce a separarse. Pero a pesar de esto, en el esposo queda un afecto en su corazón, y piensa y suspira que si su elegida cambiara, quién sabe si podré reunirme y vincularme con ella con el lazo de esposo. Y por eso frecuentemente le hace llegar al oído, por medio de mensajeros, que él la ama. Así hizo Dios. A pesar de que el esponsalicio con la humanidad fue disuelto en la corte divina, reservó un afecto y anhelaba, si bien lejano, el nuevo lazo de esposos con la humanidad. Tal es verdad que no destruyó el palacio que con tanta suntuosidad y magnificencia había formado, ni le quitó el bien del sol que formaba el día, sino todo quedó para que se sirviera de ello quien lo había ofendido. Es más, mantuvo la correspondencia con escoger desde el principio del mundo, ahora a uno, ahora a otro de los buenos, los cuales eran como mensajeros, como tantos carteros que llevaban quién las cartitas, quién los telegramas, quién los telefonemas del cielo, en los cuales venía anunciado que el esposo lejano no se había olvidado, que los amaba y que quería el regreso de su esposa ingrata. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuanto más duplicaba los buenos, los patriarcas y los profetas, tanto más apremiantes eran las invitaciones y el correo que corría entre el cielo y la tierra, porque Dios expedía noticias que deseaba la nueva unión. Tan es verdad que no pudiendo contener más la vehemencia de su amor,
y no estando aún dispuesta la humanidad caída, hizo una excepción, esposando a la Virgen Reina y a la humanidad del Verbo con lazo de verdadero esponsalicio, a fin de que en virtud de ellos fuese realzada la caída humanidad y pudiese formar el esponsalicio con la humanidad entera. Después, mi humanidad formó el nuevo compromiso sobre la cruz con ella, y todo lo que yo hice, sufrí, hasta morir sobre la cruz, eran todos preparativos para efectuar el esponsalicio deseado en el reino de mi divina voluntad. Ahora, después del compromiso, quedan las prendas y los dones para darse, y estos son los conocimientos sobre mi fiat divino, y en ellos les viene dado el gran don que me rechazó el hombre en el Edén, esto es, el don eterno, infinito e interminable de mi querer, cuyo don atraerá tanto a la humanidad caída que nos dará la correspondencia con el don de su pobre querer, que será como confirmación y sello de la unión de los esposos después de tan larga cadena de correspondencia, de fidelidad por parte de Dios y de inconstancia, de ingratitud, de frialdad por parte de las criaturas. Así que, hija mía, el hombre se degradó, perdió todos los bienes porque salió de mi voluntad divina. Ahora, para ennoblecerse, para readquirir todo y para recibir la rehabilitación del esponsalicio con su Creador, debe reentrar de nuevo en el fiat divino de donde salió. No hay caminos intermedios, ni siquiera mi misma redención es suficiente para hacer regresar al hombre al principio de la era feliz de su creación. Mi redención es medio, camino, luz, ayuda, pero no fin. El fin es mi voluntad, porque ella fue el principio, y por justicia, quien es el principio, debe ser el fin. Así que la humanidad debe ser encerrada en mi querer divino para que le sea restituido su noble origen, su felicidad, y poner de nuevo en vigor el esponsalicio con su Creador. Así que no basta a nuestro amor el gran bien que hizo al hombre mi redención, sino que suspira a ir más allá. El verdadero amor no se contenta jamás, solo está contento cuando puede decir: no tengo más que darte. Y conociendo que el hombre me puede regresar feliz, victorioso, glorioso, en el noble estado con el cual fue creado por Dios, y esto con reinar mi voluntad en medio de ellos, he aquí el por qué todas las ansias divinas, los suspiros, las manifestaciones son dirigidas a hacer conocer nuestra voluntad, para hacerla reinar, para poder decir a nuestro amor: cálmate, que nuestro hijo amado ha llegado a su destino, ya está en posesión de nuestra herencia que le fue dada en la creación. ¿Cuál es nuestro fiat? Y mientras él posee lo nuestro, nosotros lo poseemos a él. Así que el esponsalicio está concluido de nuevo. Los esposos han regresado a su puesto de honor. No queda otra cosa que hacer más que festejar y gozar un tanto bien después de un tan largo dolor. Volumen 24, junio 12, 1928. ¿Cuándo y dónde fue hecho el esponsalicio con la humanidad? ¿Y cuándo será renovado de nuevo?
Hija mía, el verdadero esponsalicio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó, ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo que ningún rey ni emperador puede tener uno igual, el cual es todo el universo, un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se debía extinguir jamás por luz, a menos jardines donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debían pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás, de nuestro esponsalicio. Vestidos no tejidos de materia, sino formados por nuestra potencia de purísima luz, como convenía a personas reales. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el esponsalicio y lo formaba era de una belleza inalcanzable. Así que por la suntuosidad externa de las tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginar los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia, etc., que poseía el interior del hombre. Todos los actos del hombre, internos y externos, eran tantas teclas musicales que formaban las más bellas músicas, dulces, melodiosas, armoniosas, que mantenían la alegría al esponsalicio, y en cada acto de más que se disponía a hacer, era una nueva sonatina que preparaba para llamar al esposo a recrearse con él. Mi voluntad divina, que dominaba a la humanidad, le llevaba el acto nuevo, continuado, y la semejanza de aquel que lo había creado y esposado. Pero en tanta fiesta, el hombre rompió el anillo más fuerte, en el cual estaba toda la validez y por el cual había tenido vigor nuestro esponsalicio, que fue el de sustraerse de nuestra voluntad, el cual, en virtud de esto, quedó libre, y perdidos todos los derechos, quedó el solo recuerdo del esponsalicio. Pero la sustancia, la vida, los efectos, no existían más. Ahora, en el sacramento de la Eucaristía, en el cual sobreabundó mi amor en todos los modos posibles e imaginables, no se puede llamar ni el primer esponsalicio de la creación, ni el verdadero, y yo no hago otra cosa que continuar lo que hice estando sobre la tierra, según las necesidades que hay en las almas, para quien me hago médico piadoso para curarle, para quien maestro para instruirle, para quien Padre, para perdonarlos, para quien luz, para darle la vista. Doy la fuerza a los débiles, el coraje a los tímidos, la paz a los inquietos. En suma, continúo mi vida y virtud redentora, pero todas estas miserias excluyen el verdadero esponsalicio. Ningún joven toma por esposa a una mujer enferma, a lo más espera que se cure, ni a una joven débil, y que frecuentemente lo ofenda. Y si el esposo es un rey y la ama, a lo más espera que la esposa cure, que lo ame, y que las condiciones de ella sean en algún modo satisfactorias, y no tan inferiores a las de él. Ahora, las condiciones en las cuales se encuentra la pobre humanidad es aún de una pobre enferma
y espero que mi voluntad sea conocida y reine en medio de las criaturas, la cual les dará la verdadera santidad, los vestidos reales, la belleza digna de Él, y entonces formaré de nuevo el verdadero y primer esponsalicio. Volumen 18, noviembre 5, 1925. Los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. Pon atento el oído de tu corazón y escucha nuestros profundos gemidos en el sacramento del matrimonio. ¡Cuántos desórdenes en él! El matrimonio fue elevado por mí a sacramento para poner en él un vínculo sagrado, el símbolo de la Trinidad sacrosanta, el amor divino que ella encierra. Así que el amor que debía reinar en el Padre, en la Madre y en los hijos, la concordia, la paz, debían simbolizar a la familia celestial. Así que debía tener sobre la tierra tantas otras familias semejantes a la familia del Creador, destinadas a poblar la tierra como otros tantos ángeles terrestres, para conducirlos a poblar las regiones celestiales. Pero, ¡ay! ¡Cuántos gemidos al ver formar en el matrimonio familias de pecado que simbolizan el infierno con la discordia, con el desamor, con el odio, que pueblan la tierra con tantos ángeles rebeldes que servirán para poblar el infierno! El Espíritu Santo gime con gemidos desgarradores en cada matrimonio, al ver formar en la tierra tantas cuevas infernales. Por eso, pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz. Así, tu gemido amoroso volverá menos dolientes nuestros gemidos continuos. Volumen 7, julio 27, 1906. Hija mía, cuando recibí la cruz, la abracé como a mi más amado tesoro, porque en la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Ahora, mirando la cruz, su largura y anchura, yo me alegré, porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos, en la cruz, el precio de su dote, pero con esta sola condición, que si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, los cuales son las cruces, como prenda de que me acepta por esposo, el desposorio es formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado, y a pesar de que yo quiero dotarla, no puedo, porque para formar un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes, y el alma, no aceptando los donativos, significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Volumen 13, noviembre 4, 1921. La santidad en la criatura debe ser entre ella y Jesús. Él, dando su vida y como fiel compañero, comunicándole su santidad. Y ella,
como fiel e inseparable compañera, recibiéndola. Me sentía toda unificada con mi dulce Jesús, y al venir, me he arrojado en sus brazos, abandonándome toda en él como a mi centro. Sentía una fuerza irresistible de estarme en sus brazos, y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, es la criatura que busca el seno de su Creador y reposarse en sus brazos. Es tu deber venir a los brazos de tu Creador y reposarte en aquel seno de donde saliste, porque tú debes saber que entre la criatura y el Creador corren muchos hilos eléctricos de comunicación y de unión, que la vuelven casi inseparable de mí, siempre que no se haya sustraído de mi querer, porque sustraerse no es otra cosa que romper los hilos de comunicación, despedazar la unión. La vida del Creador, más que electricidad, corre en la criatura, y ella corre en mí. Mi vida está esparcida en la criatura. Al crearla, uní mi sabiduría a su inteligencia, a fin de que no fuese otra cosa que el reflejo de la mía. Y si el hombre llega tanto con su ciencia, que dé en lo increíble, es el reflejo de la mía que se refleja en la suya. Si su ojo es animado por una luz, no es otra cosa que el reflejo de mi luz eterna que se refleja en su ojo. Entre las divinas personas no tenemos necesidad de hablarnos para entendernos. En la creación quise usar la palabra y dije fiat, y las cosas fueron hechas. A este fiat ataba y daba el poder para que las criaturas tuvieran la palabra para entenderse. Así que también las voces humanas están unidas como hilos eléctricos a mi primera palabra, de la que todas las demás descienden. Y mientras creé al hombre, lo animé con mi aliento, infundiéndole la vida. Pero en esta vida que le infundí, puse toda mi vida según la capacidad humana podía contener. Pero todo puse, no hubo cosa mía de la que no hiciera partícipe. Mira, también su aliento es el reflejo de mi aliento, con el cual doy vida continua, y el suyo se refleja en el mío, y lo siento continuamente en mí. Ve entonces cuántas relaciones hay entre la criatura y yo. Por eso la amo mucho, porque la veo como parto mío, exclusivamente mío. Y después, ¿cómo ennoblecí la voluntad del hombre? La uní con la mía, dándole todas mis prerrogativas. La hice libre como la mía. Y si al cuerpo le había dado dos pequeñas luces, limitadas, circunscritas, que partían de mi luz eterna, a la voluntad humana la hice toda ojo. Así que cuantos actos hace la voluntad humana, tantos ojos puede decir que posee. Ella mira a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Y si la vida humana no está animada por esta voluntad, no hará nada de bien. Yo al crearla le dije: tú serás mi hermana en la tierra, mi querer desde el cielo animará el tuyo. Estaremos en continuos reflejos, y lo que haré yo, lo harás tú, yo por naturaleza, y tú por gracia de mis continuos reflejos. Te seguiré como sombra, no te dejaré jamás. Al crear a la criatura, mi única finalidad fue que ella hiciera en todo mi querer. Con esto quería dar a la existencia nuevos partos de mí mismo. Quería hacer de ella un prodigio portentoso, digno de mí y todo semejante a mí. Pero,
¡ay de mí! La primera en ponerse contra mí debía ser la voluntad humana. Mira un poco. Todas las cosas se hacen entre dos. Tú tienes un ojo. Pero si no tuvieras una luz externa que te iluminara, nada podrías ver. Tú tienes manos, pero si no tuvieras las cosas necesarias para formar los trabajos, nada harías. Y así de todo lo demás. Ahora, así quiero la santidad en la criatura, entre ella y yo, entre dos. Yo por una parte y ella por la otra. Yo a dar mi vida y como fiel compañero a comunicarle mi santidad. Y ella, como fiel e inseparable compañera, a recibirla. Así, ella será el ojo que ve y yo el sol que le doy la luz. Ella la boca y yo la palabra. Ella las manos y yo que le suministro el trabajo para obrar. Ella el pie y yo el paso. Ella el corazón y yo el latido. Pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? Mi voluntad es la única que mantiene en orden la finalidad de la creación. La santidad en mi querer es la que mantiene el perfecto equilibrio entre criaturas y creador, porque son las verdaderas imágenes salidas de mí. Volumen 36, mayo 17, 1938. Hija mía buena, mi amor siempre quiere vincularse más con la criatura, y por cuantas más verdades manifiesta sobre mi voluntad, tantos más vínculos de unión pongo entre Dios y ella, y conforme manifiesta las verdades, así prepara el esponsalicio entre Dios y el alma, y por cuanto más manifiesta, con tanta más ostentación y suntuosidad, será hecho el esponsal. ¿Quieres saber algo más? Mis verdades servirán como dote para poderse unir con Dios. Estas verdades harán conocer quién es aquel que se abaja y que solamente es su amor lo que lo induce a vincularse con atadura de esponsalicio con la criatura. Mis verdades tocan y retocan a la criatura. La modelan, le forman la nueva vida, le restituyen y embellecen nuestra imagen y semejanza, como cuando fue creada por nosotros, le imprime un beso de unión inseparable. Una verdad nuestra puede formar un mar de prodigios y de creaciones divinas en quien tiene el bien de escucharla. Esta verdad puede cambiar un mundo entero, de perverso en bueno y santo, porque es una vida nuestra que viene expuesta para bien de todos, y un nuevo sol que hacemos surgir en las inteligencias creadas, el cual, por caminos de luz y de calor, se hará conocer para transformar en luz y calor a quien tiene el bien de escucharla. Por eso, ocultar una verdad que nosotros con tanto amor hacemos salir fuera de nuestro seno paterno, es el más grande delito y priva a las generaciones humanas del bien más grande. Además de esto, quien vive en nuestro querer, esposándose con nosotros, forma la fiesta a todos los santos. Todos toman parte en las nupcias divinas y en virtud de esta criatura, tienen una fiesta toda propia en el cielo y otra en la tierra. Cada acto que hace la criatura que vive en nuestro querer es una fiesta y un banquete
que ofrecen las regiones celestiales, y los santos le corresponden con nuevos dones, e imploran, y le consiguen de Dios el que le manifieste otras verdades para ensanchar siempre más los confines de la dote que Dios le ha dado. Thank you.